Buenas tardes a quienes van a comenzar a seguir esta transmisión de las charlas de la tarde del coloquio de orientación. Estamos comenzando ya el segundo día y en esta sesión de la tarde de tres charlas nos va a acompañar en la primera de ellas Madeline Sibraín, que nos acompaña desde El Salvador. Madeline es estudiante, bueno, va a empezar a estudiar el posgrado, es matemática de la Universidad del Salvador, y ella nos platicará de el teorema de Alaoglu y sus aplicaciones, que es un tema que nos comentaba de análisis funcional. Y bueno, están viendo ahorita el cartel y ahorita ya cambiamos, estamos aquí por dejarle la palabra a Madeline. Si quieres decir cualquier cosa, también nos acompaña el profesor Juan Manuel Buchanan, y bienvenida, gracias por compartir el conocimiento. Entonces te damos ya el uso de la palabra y nos avisas cuando vayas a iniciar a compartir la presentación. Bienvenida. Gracias. Bueno, de antemano, gracias por la oportunidad. Realmente el tema, que es el teorema de Alaoglu y sus aplicaciones, fue mi proyecto de graduación. Para titularme hice una tesis, entonces ese fue el proyecto que realicé. Y pues nada, cualquier pregunta, por favor, siéntanse con toda la confianza de poderla hacer. Espero realmente poder contestarla y pues si no, me comprometo a investigar un poquito más. Y bueno, voy a empezar a proyectar. Me confirman, por favor, si se puede ver. ¿Sí se puede ver? Listo, Ok, Madeline. muchas gracias. Bueno, entonces ahora les voy a platicar un poquito sobre el teorema de Alaoglu y sus aplicaciones. Para darles como un spoiler antes de comenzar, el teorema de Alaoglu viene a ser un resultado clásico del análisis funcional, pero para esto se mezclan dos áreas bastante importantes de la matemática, que son la topología y el análisis funcional. Y bueno, veamos cómo va a estar dividida lo que vamos a ver hoy. Primero tenemos la motivación del teorema, que es lo que llevó el querer probarlo, algunos fundamentos que son necesarios para poder comprenderlo y demostrarlo. Una nueva estructura llamada espacios vectoriales topológicos, luego el teorema de Alaoglu, algunas de las aplicaciones, la bibliografía que es necesaria que se utilizó y algunas otras aplicaciones que pues se dejan abiertas. Para estudiar el teorema de Alaoglu realmente se utilizan muchas materias, desde las más básicas como lo es análisis matemático, luego topología, análisis funcional, y de hecho para análisis funcional se viene utilizando una de las primeras asignaturas de la licenciatura, al menos en el caso de El Salvador, que es álgebra lineal. Y bueno, en las aplicaciones del teorema vamos a ver que se utilizan por ahí otras áreas bastante fuertes de la matemática, como lo es la teoría de la medida y variable compleja, que al menos de nuevo en El Salvador son de las últimas asignaturas de la licenciatura. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Resulta que en el análisis funcional, un resultado sumamente clásico es el hecho que en un espacio normado de dimensión finita, la bola cerrada unitaria es compacta. Entonces, la compacidad viene a ser una propiedad topológica. Ya vamos a definir qué es eso de ser compacto. Pero aquí hay una restricción bastante grande. Solamente se puede en espacios normados de dimensión finita. Y una pregunta bastante usual que puede hacerse es, ¿y se podría en otros espacios? ¿O por qué no se puede en un espacio de dimensión infinita? Entonces, para dar respuesta a eso,
La respuesta es que sí se cumple bajo espacios de dimensión infinita, pero, y siempre hay un pero, debemos tener diversas restricciones. En este caso es que vamos a trabajar sobre espacios vectoriales topológicos y sobre la topología débil estrella. Entonces, esa es la importancia del teorema, que nos da este resultado clásico y sumamente útil de análisis funcional, pero en espacios de dimensión infinita, siempre y cuando eso sea el dual de un espacio vectorial topológico y la topología débil estrella. Sé que probablemente para algunos, sé que es un coloquio de bienvenida, las palabras de topología, compacidad, suenan un poco extrañas, pero voy a intentar dar las nociones para explicar cada uno de esos conceptos. También quiero destacar que en esta ocasión no voy a hacer ninguna prueba. Realmente la idea es como dar algunos pincelazos sobre el tema para que si alguien le llama la atención, pues pueda estudiarlo en un futuro. Resulta que en 1932, Stefan Banach dio una demostración para espacios normados separables. Entonces, aquí ya había hecho una pequeña generalización, pero no del todo general. ¿Por qué? Porque hablaba de espacios normados separables. Luego, en 1940, Leonidas Aloglu presentó una demostración para espacios vectoriales topológicos normados. Entonces, aquí ya era una generalización un poquito más grande que la que hizo Banach, pero no del todo. El teorema que demostró Leonidas Aloglu es conocido como el teorema de Banach-Aloglu. Finalmente, Bourbaki dio la prueba para espacios vectoriales topológicos. Nicolas Bourbaki era como una asociación de matemáticos franceses. Entonces, su finalidad era como entender a profundidad las matemáticas. De hecho, ellos tienen una frase bastante interesante que la dijo André Weil, quien fue miembro de Bourbaki, que dice de que se precisaba de un gran acto de fe para pensar que el proceso iba a converger, pero que ellos tenían fe en Bourbaki. Entonces, realmente es una frase bastante bonita. En lo personal me gusta. Y bueno, esto fue la demostración final del teorema de Aloglu, que se conoce como el teorema de Aloglu-Bourbaki, pero usualmente es más conocido como el teorema de Aloglu. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de topología y análisis funcional. Realmente, cuando hablamos de topología, lo más importante que debemos recordar son los conjuntos abiertos. Y para nuestra sorpresa, venimos trabajando con conjuntos abiertos desde la preparatoria o antes inclusive, cuando hablábamos de intervalos abiertos y de ese tipo. Y luego, pues, en análisis funcional tampoco es excepción. Ya más alguna vez hemos hablado de funciones y resulta que estas funciones en algunas ocasiones vienen a ser funcionales, solamente que aún no sabemos qué es un funcional. Entonces, vamos a comenzar dando algunas definiciones. Como les decía, voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible. ¿Qué es una topología? Imaginémonos que tenemos un conjunto X, pero que no sea vacío. Entonces, si nosotros iniciamos a tomar subconjuntos de este conjunto no vacío, imaginemos que tenemos diversos subconjuntos. Y esos subconjuntos los vamos a denotar por tau. Son varios subconjuntos de este. Y a esa colección de subconjuntos tiene tres propiedades. La primera, que el vacío y que el mismo conjunto están en él, se cumple el primer axioma de una topología. Luego, si sucede que al tomar una cantidad arbitraria de elementos en tau, si sucede que la unión de estos también está ahí, entonces se cumple el segundo axioma de una topología. Y finalmente, si tomamos una cantidad finita, aquí vemos la n en los naturales, de subconjuntos de este conjunto X, y resulta que su intersección está en tau, es decir, que la intersección también pertenece a esta colección, entonces se cumple el tercer axioma de una topología. Si se cumplen estos tres axiomas, decimos que el conjunto tau es una topología. Entonces, al espacio X, a ver, al espacio X
con nuestra topología tau, le vamos a llamar un espacio topológico. Y bueno, para ver un ejemplo, vamos a pasar a la siguiente página. Entonces, este va a ser un espacio topológico. A ver. Déjame un segundo. Ok. Vamos a ver acá un ejemplo. Solo denme un segundo. Entonces, como les decía, realmente con topologías es algo con lo que venimos trabajando desde hace tiempo, pero que realmente no sabemos. Imaginemos ahora que tenemos los reales y consideremos el conjunto de todos los posibles intervalos abiertos. Aquí van a ser todos los intervalos abiertos donde A y B son números reales y A es menor que B. Entonces, imagínense todos estos intervalos, que son un montón. Entonces, si ahora nosotros hacemos uniones arbitrarias, o sea, la unión de cuántos intervalos nosotros querramos, resulta que esas uniones y estos intervalos vienen a ser una topología para los números reales, que es conocida como topología usual. Entonces, este es un primer ejemplo. Ahora bien, otro ejemplo bastante, otra definición bastante importante de la topología es una base. Y bueno, ¿qué es una base? Imagínense que, vaya, por ejemplo, nosotros sabemos de que si nosotros tenemos el número 1, con el número 1 nosotros podemos construir el 2. ¿Por qué? Porque 2 es igual a 1 más 1. 3 es igual a 1 más 1 más 1. Entonces la base son como conjuntos clave que nos permiten crear todos los elementos de una topología. Y ahora vamos a ver su definición formal. Vamos a asumir que tenemos un conjunto no vacío y tomamos una colección de subconjuntos de X, pero que es más pequeña que la topología. Entonces, si esta colección de subconjuntos cumple dos cosas. Lo primero, que cada elemento del conjunto no vacío pertenezca a alguno de estos subconjuntos. Si además, para cada elemento de la intersección de dos subconjuntos, existe un subconjunto de esa colección, de modo que contenga X y esté incluido en la intersección, si se cumple esto, para esta colección de subconjuntos que la hemos denotado por B colochita, pues vamos a decir que B es una base para nuestra topología. De hecho, el conjunto anterior, que eran los intervalos abiertos en los reales, vienen a ser una base para la topología de los reales. ¿Por qué? Porque al hacer la unión arbitraria de todos estos intervalos, obtenemos nuestra topología. Y a cada uno de estos elementos de la base le damos un nombre especial también. Les llamamos bases. Y bueno, aquí tenemos una definición. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, creo que se me escapó el ejemplo. Bueno, lo vamos a ver más adelante, perdón. A ver, otra definición que viene bastante ligada al conjunto abierto es un conjunto cerrado. También con los conjuntos cerrados hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, los intervalos cerrados y los reales. Y bueno, acá la definición es un poco curiosa. Nos dice que en un espacio topológico, un subconjunto se va a decir cerrado si su complemento es abierto. Imagínense en los reales, ¿cómo sería? Veamos este conjunto. Resulta que el intervalo cerrado de A a B es cerrado en los reales, pero en los reales con la topología usual. Acá debemos tener mucho cuidado porque un conjunto puede tener muchas topologías. Y, por ejemplo, a ver, les voy a comentar sobre otra topología. A los reales los podemos trabajar con la topología trivial. Y también a los reales lo podemos trabajar con la topología usual,
que es la que habíamos comentado anteriormente, que era la de los intervalos abiertos. Entonces, si un conjunto es abierto en la topología usual, no necesariamente es abierto en la topología trivial. Entonces, a un conjunto lo podemos dotar de muchas topologías, pero el ser abierto acá no implica que sea abierto acá y viceversa. Bueno, entonces, este intervalo cerrado A, B va a venir a ser abierto en la topología usual. ¿Por qué? ¿Qué sería el complemento de este intervalo cerrado? Sería el intervalo abierto desde menos infinito hasta A, unido al intervalo abierto de B hasta infinito. Entonces, como es la unión de dos abiertos, resulta que es un conjunto abierto en la topología. Entonces, observamos que realmente con estas dos nociones de abierto y cerrado ya hemos estado familiarizados. Bueno, ya ahora sí finalmente vamos a definir qué es un espacio compacto. La propiedad de ser un espacio compacto es propia de la topología. Realmente esta propiedad es bastante buscada y es bastante útil. ¿Qué significa ser compacto? Imagínense que nosotros tenemos un conjunto no vacío y venimos y tomamos una cantidad de subconjuntos abiertos de él, de modo que al unirlos, a ver si me deja escribir, lo voy a hacer acá abajo. Imaginen que tenemos una cantidad de subconjuntos A1, AN, por ejemplo, AN más 1, y así sucesivamente, todos subconjuntos de X, de modo que al unirlos a todos ellos, desde N igual a 1 hasta infinito, resulta que al unirlos obtenemos nuestro mismo conjunto X. Si nosotros de esta colección infinita pudiésemos elegir solo algunos, por ejemplo, pudiésemos elegir desde n igual a 1 hasta acá, digamos, si sucediera que podemos elegir esta colección a sub n y esta unión nos devuelve a x, entonces decimos que nuestro conjunto x es compacto. Pero esto se cumple si para cualquier cobertura abierta, esto sería una cobertura abierta de x. Todos estos serían abiertos. Entonces, si esto se cumple para cualquier cobertura que podamos escoger de para cualquier cobertura abierta que podamos escoger de X, entonces decimos que es compacto. Pero ¿cuál es el problema? Que en ocasiones es bastante evidente que una cobertura no lo cumple. Y para ello tenemos el siguiente ejemplo. De nuevo vamos a retomar a los reales. Resulta que los reales con la topología usual no es un espacio compacto. Y ahora les explico por qué. A ver, si observamos esta colección de intervalos, podemos observar que de alguna forma, al unirlos, vamos a obtener a todos los reales, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si escogemos solamente una cantidad finita? Por ejemplo, ¿qué pasa si no escogemos el intervalo que va de 1 que con n de n igual a 1? ¿Qué pasa si no escogemos el intervalo que va de 1 a 3? Entonces, este espacio de los reales, que se vería así, por ejemplo, imaginen que no tomáramos. Imagínense que no tomara, que esto es 0, 1, 2, 3. Entonces, imagínense que no tomáramos este intervalo, el intervalo que va de 1 a 3. Entonces, claramente los reales no estarían cubiertos. Entonces, esta unión finita, no podemos tomar una cantidad finita porque habrían algunos intervalos que no estarían cubiertos. Y es por ello que los reales no es un espacio compacto bajo la topología usual. Ahora bien, en particular, para la demostración del teorema de Alogloo, es de suma importancia la aplicación del teorema de Tikhonov. El teorema de Tikhonov también es muy importante en la topología.
¿Qué nos dice el teorema de Tycho Brahe? Que si tenemos una colección de conjuntos no vacíos y con estos conjuntos no vacíos definimos espacios topológicos, pasa lo siguiente. Ya vimos que esta propiedad de compacidad realmente es bastante complicada de encontrar. Imagínense los reales, no fueron compact, no es compacto bajo la topología usual, así que no es tan fácil. Pero miren lo increíble de este teorema. Si todos los espacios topológicos de X sub alfa es compacto, entonces este conjunto, que es el espacio producto, que es el producto arbitrario, entonces este conjunto va a ser compacto bajo la topología producto. Entonces vemos que obtenemos esa propiedad de compacidad, pero bajo una topología en especial, que es la topología producto. Entonces, si vemos, el resultado es muy fuerte, ya que, como les decía, la compacidad no es algo tan sencillo de obtener. Pero vaya, bueno, ¿qué es esto del espacio producto? Aquí realmente estamos considerando algo de este tipo. Imagínense que tuviéramos el intervalo que va de 0 a 1 y que lo quisiéramos hacer el espacio producto, pero una cantidad arbitraria de veces. Entonces nos quedaría algo de esta forma. 0, 1, cruz 0, 1 y así. De forma infinita. Entonces, esto se denota de hecho así. Entonces, para entender qué es esto del espacio producto, vamos a ver un ejemplo. Consideremos el conjunto de R por R, que viene a ser R2. R2, yo creo que estamos bastante familiarizados con él, que viene a ser el conjunto más natural con el que trabajamos, que es el plano cartesiano. Entonces, esto viene a ser R2. Entonces, este conjunto, que son intervalos abiertos en R, cruz intervalos abiertos en R también, todos estos vienen a ser una base para la topología producto de R2. Entonces, si hacemos una unión arbitraria de estos elementos, obtenemos una topología, y no cualquiera, obtenemos la topología producto de R2. Y bueno, claro, si fuera el caso, si R fuera compacto y R fuera compacto, por el teorema de Tycho Brahe, ¿qué tendríamos? Que R2 es compacto bajo la topología producto, pero lastimosamente no, R no es compacto. Entonces, ¿se podría demostrar por otra forma? ¿Quién sabe? Pero por el teorema de Tycho Brahe no sería una, no lo podríamos aplicar. Otra definición que es bastante importante, si se recuerdan, por ahí decía que Banach había dado la demostración del teorema de Aloglu para espacios vectoriales separables. Entonces, ¿qué es un espacio separable? Vamos a partir siempre del hecho que tenemos un espacio topológico. Imagine, se dice que un subconjunto M es denso si se cumple que la cerradura es X. Aquí la cerradura también es otra noción topológica que, pues, conforme avancen en la carrera, pues, se van a dar cuenta de que. Y bueno, se dice que este espacio topológico es separable si tiene un subconjunto en él que es denso y es numerable. Entonces, a esto nos referimos. Así que Banach lo que hizo fue demostrar el teorema de Aloglu para espacios topológicos que tuvieran un subconjunto denso y numerable. Ahora sí, vamos a iniciar con la parte de análisis funcional. Bueno, resulta que una funcional es una función que va de un espacio vectorial a su campo de escalares. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. El codominio o el espacio de llegada viene a ser el mismo campo del espacio vectorial. Entonces, a esta función que va de X acá, se le denomina funcional. Además, si F cumple que F evaluada en X más Y es igual a F de X más F de Y, y que F evaluado en alfa X es igual a alfa por F de X, si esto se cumple para cualquier X e Y en nuestro espacio vectorial y para cualquier alfa en el campo, entonces se dice que F es un funcional lineal. Veamos un ejemplo de un funcional. Imaginemos que tenemos a R3 visto como espacio vectorial sobre R. Entonces, si nosotros tomamos esta tripleta
Y al evaluarla en este tripleto tenemos x1 más 2x2 más 3x3, que si se fijan bien vendría a ser el producto punto de este vector por este. Entonces, esta función es un funcional y de hecho es un funcional lineal de R3 a R. Acá nuestro vector, porque lo que hace es el producto punto, puede ser cualquiera, pero para fin de escribir una función más precisa, pues tomé estos elementos. Otra noción sumamente importante en el análisis funcional es el espacio dual. ¿Qué viene a ser el espacio dual? Imagínense que ahora vamos a considerar a todas las posibles funcionales que cumplan dos cosas, que sean lineales y que sean continuos en E. Bueno, cuando hablamos de continuidad, me voy a referir a la definición de continuidad que nos da en un inicio, que usualmente es que al dibujar la gráfica de una función, el lápiz nunca se separe del papel. Entonces, pero más adelante se van a ver más definiciones. La primera que van a ver va a ser en cálculo. Y bueno, luego ya se va a ir abstrayendo cada vez más y más hasta llegar a topología. Entonces, si tomamos el conjunto de todos esos funcionales lineales y continuos de en X, a ese conjunto se le llama espacio dual. Y lo denotamos por ese F asterisco. Entonces, ¿qué consideramos? Tomamos todas las funciones que vayan de X acá, donde K es el cuerpo de nuestro espacio vectorial topológico. Ya más adelante vamos a definir esta palabra de espacio vectorial topológico. Ya más adelante, ya casi, ya casi. Y bueno, otro funcional muy importante es la evaluación puntual. Si se fijan acá, estamos tomando funciones que van de el espacio vectorial topológico acá. Entonces, resulta que en esta evaluación puntual, lo primero que hacemos es tomar un elemento de nuestro espacio vectorial. Luego, nuestra evaluación puntual tiene como dominio el dual y como conjunto de llegada al campo. ¿Y qué es lo que hace? Toma un funcional del dual, que ya dijimos que son todos los posibles funcionales lineales y continuos, que van del espacio vectorial topológico acá. Y lo que hace es evaluarlo en este punto fijo. Entonces, esta evaluación puntual nos va a ser muy útil en el teorema de Alouville. Y bueno, si observamos bien, esta evaluación puntual depende únicamente de X. Es decir, que varía para cualquier X en el espacio vectorial. Y ahora sí, pues vamos a iniciar con la parte de espacios vectoriales topológicos. ¿Qué es un espacio vectorial topológico? En un inicio, alguien podría creer que es, ay, no, es que un espacio vectorial topológico es un espacio vectorial y un espacio topológico. Y podríamos creer que sí, pero no. Un espacio vectorial topológico no es eso. Un espacio vectorial topológico es un conjunto no vacío, que si bien es un espacio topológico y un espacio vectorial, debe verificar dos cosas. Primero, que cada punto sea un conjunto cerrado. Segundo, que las operaciones del espacio vectorial son continuas con respecto a nuestra topología. Porque para hablar de continuidad, perdón, necesitamos tener una topología. Entonces, ¿a qué operaciones me refiero? A la suma, a la adición y a la multiplicación por escalar. Esas son de las operaciones de un espacio vectorial. Y bueno, si nuestro conjunto no vacío cumple estas dos cosas, aparte de ser un espacio topológico y un espacio vectorial, pues le vamos a llamar espacio vectorial topológico. Y de nuevo, a esa topología le vamos a dar un nombre especial, topología vectorial. Y de hecho, pasa algo similar que con los abiertos. Nosotros venimos trabajando con abiertos, pero en sí no sabíamos. Entonces, también venimos trabajando con espacios vectoriales topológicos desde hace mucho tiempo, pero no nos dábamos cuenta. Los reales son un espacio vectorial topológico, los espacios normados, los espacios métricos y los espacios de Hilbert. Todos estos son espacios vectoriales topológicos. Y aquí la importancia de nuestro teorema, porque vamos a probar
que la bola cerrada unitaria es compacta bajo el dual de estos espacios vectoriales topológicos trabajados con la topología de Weil-Strieger. ¿Qué es la importancia de estos espacios vectoriales topológicos? Bueno, realmente la importancia son estos dos operadores. ¿Qué tienen de especial estos operadores? Veamos. A este operador le vamos a llamar el operador traslación. Y a este operador le vamos a llamar el operador multiplicación. ¿Y qué es lo que hace? Toman un espacio vectorial topológico y el operador traslación, vamos a decir que lo traslada con respecto al elemento A, que también es un elemento del espacio vectorial topológico. ¿Y qué hace este operador multiplicación? Pues dilata a nuestro elemento X con respecto al elemento lambda, que es un elemento del campo, ¿sí? ¿Pero qué tienen que ver esos operadores? O sea, ¿qué es lo especial? Resulta que estos dos operadores son homeomorfismos de X en X. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tuviéramos nosotros el operador traslación de los reales a los reales, para dar un ejemplo más específico. Y nosotros tomamos el, bueno, voy a hacer un poquito más de énfasis, tenemos a los reales trabajados con la topología usual. Disculpas por mi letra. Entonces, si nosotros tomamos un abierto en la topología usual, por ejemplo, el abierto 2,3, y nosotros vemos la imagen de sub A con respecto a ese abierto, resulta que este conjunto va a seguir siendo un abierto en este conjunto. Entonces, esto va a seguir perteneciendo a la topología usual. Y de igual forma se preserva con respecto a los cerrados y con respecto al operador M sub lambda. Entonces, esta es la importancia de los homeomorfismos, que nosotros podemos ir trasladando, ir como moviendo nuestros abiertos, haciéndolos más grandes, trasladándolos de un lugar a otro, y por eso es la facilidad y por qué es importante trabajar con espacios vectoriales topológicos. Otra definición importante que se usa mucho en esta parte de espacios vectoriales topológicos, pero que no es necesario trabajar sobre un espacio vectorial topológico, es el de un conjunto absorbente. ¿Qué es un conjunto absorbente? Se dice que si tenemos un espacio vectorial, un subconjunto de él se va a decir absorbente si para todo elemento del espacio vectorial existe un real positivo, de modo que X pertenezca a la dilatación de este conjunto. Yo sé que esta definición es un poquito confusa y se ve mejor con un ejemplo que ahorita vamos a ver. Pero prácticamente lo que nos dice es que todo elemento de este espacio vectorial pertenece a la dilatación de alguna dilatación de este subconjunto. Y hay una forma bastante fácil de probar si un espacio es, perdón, de probar si un subconjunto es absorbente, que es verificando que sea un vecindario abierto de cero. ¿Qué es eso de ser un vecindario abierto de cero? Prácticamente es un conjunto abierto que contenga el cero, ¿sí? Entonces, si un conjunto abierto de cero, si un conjunto es un abierto y contiene cero, ya estuvo. Tenemos que es un conjunto absorbente. Y aquí tenemos al conjunto de la bola unitaria. En el R2. Voy a intentar hacerlo acá. Vale. Entonces tenemos a nuestra bola unitaria. Perdón, es abierto. Entonces tenemos a nuestra bola unitaria. Entonces imaginen que nuestro espacio es R2. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que cada elemento de R2 pertenezca a la dilatación de un conjunto. Por ejemplo, si tuviésemos el punto acá 2,2, digamos, ¿qué tendríamos que hacer para que este punto pertenezca a alguna dilatación de la bola? Pues dilatar la bola, pero ¿con respecto a cuánto? Podríamos hacer que este punto, que le vamos a llamar X, pertenezca a este conjunto un tercio. Hola, buenas tardes. Estamos ya
¿Por qué Y a un tercio? comenzar Porque eso implica que nuestra bola nos quedaría de esta forma. Estaríamos considerando a la bola de radio 3. Entonces, imaginen que esto es de radio 3. Entonces, claramente nuestro punto quedaría dentro de esa dilatación. Y así podemos hacer para cualquier punto en R2. Entonces, este es un ejemplo. Y de hecho, esta definición de conjunto absorbente y en particular esa proposición es una pieza sumamente clave en la demostración del teorema de Aloglu. Que bueno, no vamos a ver la demostración, pero ya les dejo el dato que es sumamente importante. Sobre todo es nunca olvidar que si un conjunto es un vecindario abierto de cero, es absorbente. Porque si olvidamos eso, probablemente algunas pruebas se alarguen un poco más. Y ahora pues vamos a definir formalmente el dual de un espacio vectorial topológico. Ya habíamos dicho que es el conjunto de todos los funcionales que van del espacio vectorial topológico acá, donde es lineal y continuo. Y ahora pues ya es válido, ya lo podemos definir bien, pues ya sabemos que es un espacio vectorial topológico. Y bueno, para el teorema de Aloglu, de momento digamos que ya tenemos las nociones básicas como los cimientos de nuestra casita, digamos. Ya tenemos los cimientos. Si ya sabemos mucho de topología y de análisis funcional, pues ya estamos listos para iniciar a construir nuestra casa, pero aún no está finalizada. Para eso también debemos estudiar las convergencias débil y débil estrella. Probablemente en los cursos de cálculo 4, bueno, al menos acá es en cálculo 4, se estudian las nociones de sucesiones, series, y bueno, solamente se estudia un tipo de convergencia. Y bueno, vaya, la sorpresa es que al seguir avanzando, hay diversos tipos de convergencia, como es el caso, la convergencia débil y débil estrella. Y bueno, y vamos a definir qué es la convergencia débil. Imaginen que tenemos un espacio vectorial topológico y una sucesión totalmente contenida en él. Entonces, esta sucesión se va a decir débilmente convergente. Existe un elemento en él, de modo que f evaluado en x sub n converja a f de x cuando n tiene infinito. Si esto sucede para cualquier elemento del dual, entonces se dice que x sub n converge débilmente a x. Y aquí le ponemos esta w arriba, que viene del término weak en inglés. Entonces, una pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y por qué entonces en cálculo 4, cuando estudiamos las sucesiones sobre los reales, no se hace esta distinción? Resulta que la convergencia débil viene a tener una distinción cuando estamos tratando con espacios de dimensión infinita. Entonces, realmente en los reales, pese a que son un espacio vectorial topológico, son de dimensión finita. Entonces, ahí no se ve esta diferencia. Luego tenemos este otro tipo de convergencia, que es la convergencia débil estrella. Ahora imaginen que tenemos una sucesión de funcionales. O sea, aquí quiero que hagamos una distinción. Aquí teníamos una sucesión de elementos de nuestro espacio vectorial topológico, pero acá tenemos una sucesión de funcionales. Para comenzar, aquí nos abre las puertas de muchas posibilidades. Con las sucesiones no solamente podemos tener elementos, podemos tener funciones funcionales. Entonces, ya desde ahí ya nos abre más como a pensar en muchísimas más posibilidades. Entonces, tenemos esa sucesión de funcionales en el dual, es decir, que son funcionales lineales y continuos. Entonces, esta sucesión de funcionales se va a decir débil estrella convergente si existe un funcional en el dual. De modo que suceda que f sub n evaluado en x converja a f de x. Si esto pasa para todo elemento del espacio vectorial topológico, se dice que f sub n converge en el sentido débil estrella a f. Y acá también le ponemos arriba el w estrella. Entonces, acá el x es el mismo, si observan, a diferencia del anterior. Acá el mismo era el f. Y el x sub n variaba. Pero acá quien varía es f sub n y el x es el mismo. Entonces tenemos estos dos tipos de convergencia. Y por ahí va a aparecer un teorema,
que es una consecuencia directa del teorema de Alogloo, donde va a mencionar esa convergencia de Abel-Lesley. Otra parte importante del teorema de Alogloo son estas topologías, que realmente es una de las partes más interesantes, que mezcla el análisis funcional y la topología para construir una sola topología. Realmente la primera vez que yo lo vi no creía que era posible y no entendía cómo iba a pasar. Y la relación es muy bonita. Así que vamos a ver de qué trata. De nuevo, vuelvo a hacer énfasis en que voy a tratar de mencionar lo más importante, porque la construcción de estas topologías de Abel y Abel-Lesley llegan a ser un poco tediosas. Entonces, vamos a iniciar definiendo una F-topología. Para construir una F-topología necesitamos una familia de aplicaciones. Y estas aplicaciones deben de ir de un conjunto no vacío X a espacios topológicos. Entonces, esta familia F son todas las posibles aplicaciones que vayan del conjunto no vacío a cualquier espacio topológico que estemos considerando. Entonces, con esa familia de aplicaciones, nosotros construimos la F-topología de X, que de hecho cumple algo bien importante. Es la topología más débil, donde toda aplicación de esta familia es continua. ¿Qué quiere decir? Que si existiera alguna otra topología donde estas aplicaciones que conforman la familia F son continuas, ¿qué debe suceder? Que esa topología sea más gruesa que la F topología. Entonces, esta es la cualidad y esta es la propiedad que estamos buscando. Pero veamos un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Consideremos el espacio vectorial topológico. Entonces, imaginemos que nuestra familia solamente va a estar conformada por la identidad. ¿Qué es lo que hace la identidad? Que nos toma un elemento de X y lo envía a él mismo. Entonces, nuestra familia solo tiene una función. ¿Y qué sucede? Resulta que la F-topología de R generada por esa familia cumple algo bien particular, que coincide con la topología usual. Y acá viene algo bien importante de la topología. Si nosotros tenemos una topología, esta puede ser generada por diversas bases. Pero si nosotros tenemos una base, esta solo puede generar una topología. Es decir, que la topología generada por una base es única, pero que una topología puede estar generada por diversas bases. Y aquí hay un claro ejemplo. La topología usual puede ser generada por la F-topología, por los intervalos abiertos y por muchos más. Ahora vamos a ver otra definición que es la familia que separa puntos. Vaya, ¿qué es una familia que separa puntos? Imagínense que tenemos varias aplicaciones que van de un conjunto no vacío a otro. Si resulta que al tomar dos elementos distintos, hay una aplicación de modo que el evaluarlo en X y al evaluarlo en Y me dé resultados distintos, entonces digo que separa puntos. Ahora bien, esta función no siempre va a ser la misma para ambos puntos. Pero veamos un ejemplo también. Imaginemos a los reales y construyamos la siguiente familia. Mi función f va a ser la cuadrática, que me toma un real y lo eleva al cuadrado, y la función g, que es la identidad. Entonces, ¿será que esta familia separa puntos? Pues vemos que sí, porque si tomamos x a y, sabemos que al menos si tomamos x distinto de y, al menos la función identidad va a darme resultados distintos. Ahora bien, si mi familia solo consistiera de esto, realmente no separaría puntos, porque al tomar, por ejemplo, X y menos X, su imagen sería la misma. Y bueno, esto lo menciono porque también es una hipótesis importante en el teorema, en alguno de los teoremas. Y bueno, pues finalmente vamos a definir las topologías débil y débil estrella. Resulta que si tenemos un espacio vectorial topológico, donde el dual, que son los funcionales, lineales y continuos, separa puntos de X, entonces a la dual topología de X le llamamos topología de X, y se denota por tau W.
Observemos que esta es una F topología, donde la familia F está constituido por todos los funcionales lineales y continuos. ¿Y qué va a cumplir? Que es la topología más débil, donde todos los elementos del dual son continuos. Entonces, la topología débil cumple esto. ¿Y qué es la topología débil estrella? ¿Se recuerdan de las evaluaciones puntuales? Entonces, ahora vamos a considerar la familia que está conformada por todas las evaluaciones puntuales. Entonces, a esta F topología le vamos a llamar la topología débil estrella del dual. Y de nuevo, es la topología más débil donde todas las evaluaciones puntuales son continuas. Y bueno, ahora sí, ya vamos a terminar nuestra casita, por decirlo así. Ya tenemos los cimientos, ya tenemos cosas un poquito más avanzadas. Así que ya estamos listos para enunciar el teorema de Aloglu. ¿Qué nos dice el teorema de Aloglu? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son las hipótesis? Pues veamos. Si tenemos un espacio vectorial topológico, tau su topología vectorial y k su campo de escalares, si nosotros tomamos un vecindario abierto de cero, entonces al polar, el polar que viene a ser la bola cerrada unitaria en el dual, si observamos bien, son los funcionales en el dual, de modo que su módulo sea menor o igual que 1, siempre que x pertenezca al vecindario abierto. ¿Qué nos dice? Que este conjunto es débil estrella compacto. ¿Qué quiere decir? Que cumple la propiedad de compacidad bajo la topología débil estrella. Entonces, aquí estamos obteniendo este resultado de compacidad de la bola cerrada unitaria, que realmente, como les comentaba, en análisis funcional se cumple únicamente para espacios normados de dimensión finita. Pero acá ya no nos importa la dimensión, puede ser de la dimensión que quiera, siempre y cuando trabajemos con su dual, perdón, siempre y cuando sea un espacio vectorial topológico, trabajamos con su dual bajo la topología débil estrella. Ahora bien, alguien se podría preguntar, ay, pero solo la bola unitaria, ¿y qué pasará con una bola de radio 2, por ejemplo? Bueno, acá tenemos un corolario que es directo, y es que en un espacio vectorial topológico y un radio finito, fijo, entonces la bola de radio R, la bola cerrada de radio R, es compacta bajo la topología débil estrella. Y bueno, en matemática es muy común que varios resultados que son como bastante puros, de matemática pura, como lo es el teorema de Aloglu, no sean directamente aplicables en diversas áreas. Entonces, para ello se van construyendo como resultados inmediatos. Acá vamos a ver un par de ellos. Tenemos que si X es un espacio vectorial topológico, pero además lo dotamos con el ser separable, se va a decir de que la bola cerrada unitaria va a ser, perdón, se va a tener que la bola cerrada unitaria va a ser metrizable en la topología de débil estrella. Y bueno, aquí nos menciona la palabra metrizable. Aquí cuando nos menciona esta palabra, de una vez nos vamos a pensar en espacios métricos. Espacios métricos es de los primeros temas que se estudian, entonces realmente trabajar con espacios métricos es sumamente más fácil que trabajar con un espacio del cual no sabemos ninguna propiedad. Luego de ello tenemos el teorema de Helly, que nos dice de que en un espacio vectorial topológico separable, este conjunto, que es la bola cerrada unitaria, va a ser secuencialmente débil estrella compacto en el dual. ¿Qué quiere decir? Que cualquier sucesión que esté totalmente contenida acá va a poseer una subsucesión que converja, pero que converge en el sentido débil estrella en el dual. Bueno, pues estos son como los resultados inmediatos. Y bueno, luego tenemos algunas de las aplicaciones del teorema de Aloglu. La primera va relacionada al álgebra con la transformada de Gell-Poff. Bueno, aquí prácticamente, bueno, voy a intentar avanzar un poco rápido en honor al tiempo. Tenemos un homeomorfismo. Un homeomorfismo complejo le vamos a decir a una función que va de una álgebra de Banach compleja a los complejos, que cumpla estas tres propiedades. Entonces,
Lo que vamos a hacer es considerar a todos los homomorfismos que no sean el homomorfismo trivial. Es decir, que no hagan esto. Que cuando me tomen el álgebra de Banach, que no me tomen un elemento y me lo envíen a cero. Es decir, si no me hacen esto, lo vamos a considerar. Entonces, si tomamos todos esos homomorfismos, ¿qué es lo que hace el teorema de Aloglu? Pues con el teorema de Aloglu vamos a probar que el conjunto de todos los homomorfismos no triviales va a ser un espacio de Hausdorff y compacto, pero bajo una topología especial, que es la topología de Gelfand. Y esta topología de Gelfand, para nuestra sorpresa, bueno, no es una sorpresa, viene a ser una F-topología. Entonces, estas dos propiedades de ser Hausdorff y compacto también son sumamente buscadas en la topología. Y aquí vemos una relación entre el álgebra y la topología y análisis funcional, así que es bastante interesante. Y acá, para esta aplicación, sí utilizamos el resultado directo, el teorema de Aloglu como tal. Luego tenemos otra aplicación que es en el núcleo de Poisson en el disco unitario. Bueno, el disco unitario el disco unitario sobre C prácticamente es la bola unitaria, pero no completa. Y a la frontera de ella la vamos a denotar por T, que son los complejos cuya distancia es 1. Y bueno, en general para esto también para esta aplicación también se utilizan nociones de teoría de la medida. En teoría de la medida, este espacio es de los más importantes, que son el espacio de las funciones medibles y Lebesgue p-integrables. Entonces, aquí vamos a definir estas funciones, pero exactamente para la frontera de nuestro disco. Entonces, vienen a ser las funciones que son medibles y donde esta integral es finita. También este conjunto se puede reescribir como las funciones medibles, 2π periódicas y donde esta integral es finita. Y bueno, a este espacio en particular se le pueden dotar con la norma P. Y algo muy interesante es de que siempre que P sea mayor que 1 y menor que infinito es un espacio separable, pero cuando P es igual a 1 no es un espacio separable. Y bueno, otra función importante es el núcleo de Poisson que hace esto. Y bueno, también acá vamos a ver qué es una función armónica. Acá vamos a definir una función armónica. Se dice armónica si es de clase C2 y satisface esta ecuación, que es la ecuación de Laplace, que son las segundas derivadas. Entonces, si satisface esta ecuación, pues ya, es una función armónica y sí es de clase C2. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a probar el teorema de Aloglu? Que si nosotros tenemos una función armónica con dominio en el disco unitario, de esta forma, y de modo que pasa esto, que el supremo del módulo de la norma P de F evaluada en R a la I teta menor que infinito, si esto cumple, entonces para cada P mayor que 1 y menor que infinito, va a existir una función en los espacios medibles de Lebesgue, de modo que se pueda representar como la convolución del núcleo de Poisson con respecto a esta función. ¿Qué quiere decir? Para traducirlo un poquito, que toda función armónica se puede representar mediante el núcleo de Poisson y alguna función medible de Lebesgue. Entonces, aquí en particular se utiliza el teorema de Helly, se utiliza un resultado inmediato del teorema de Aloglu, no se aplica de forma pura. Y bueno, por aquí realmente eran algunos matices. La bibliografía, realmente se utilizaron los libros clásicos de topología y análisis, como es Munkles, Real Analysis de Royden, Functions of One Complex Variable de Conway, esto para las aplicaciones, Introductory Functional Analysis with Applications de Krasig, esto para la parte de análisis funcional, y eso, bueno, el que más utilicé fue el de Functional Analysis de Walter Rubin. Y bueno, por acá, una tesis de la que me basé para una de las aplicaciones. Y bueno, por aquí hay más aplicaciones en caso que les llamara la atención. Está esta relacionada a ecuaciones diferenciales. Y está esta otra, que es una variación a otro de los teoremas clásicos del análisis funcional, que es una invariante del teorema de Hahn-Banach.
Y también me parece que hay una aplicación a la física, así que bueno, les dejo eso abierto y muchas gracias por su atención prestada. Si hay preguntas, pues gracias. Estamos revisando si Okay. hay preguntas. Esperamos un momentito, Madeleine. Okay. Madeleine, perdón. Bueno, a toda la gente que está escuchando la charla de Madeleine, si tiene alguna pregunta, hágala para que se la leamos aquí. Estamos ahí buscando en las distintas transmisiones si hay alguna pregunta. Si están escuchando, por favor, tienen alguna duda o pregunta para Madeleine. Bueno, mientras vemos si hay alguna, vamos a hacerte la pregunta. Le llamamos la pregunta obligada, la pregunta obligada del coloquio, Madeline, y esa pregunta es: ¿qué recomiendas a estudiantes que están, pues a lo mejor en un nivel de licenciatura o entrando a la licenciatura o incluso tal vez en el bachillerato? ¿Qué les recomiendas que tengan en la mira en cuanto a temas o tal vez materias, como quieras irlo diciendo, para que se acerquen a este tema que expusiste, que bueno, tiene que ver con el análisis funcional, el álgebra lineal de dimensión infinita, etcétera? ¿Qué les dirías? Bueno, que desde un inicio, desde las primeras materias, por ejemplo, ahí álgebra lineal, que realmente sí la comprendan, como se podría decir. O sea, que de verdad la comprendan, de modo que no lo estudien solamente para aprobar, sino que realmente la entiendan y que en un futuro siempre puedan como seguirla aplicando, de igual forma con cada una de las asignaturas. De hecho, se me olvidó decir algo. Por ejemplo, en la última aplicación, o sea, algo que se ve en los primeros años de la carrera, que es la unicidad del límite. ¿Qué límite de una función? ¿Qué límite es único? Entonces, al final, la demostración de esa aplicación termina con eso, que uno podría decir de que es una propiedad bastante sencilla, pero no, o sea, realmente es sumamente útil. Y si uno olvida esas cositas, pues realmente se complica todo. Muchas gracias, Madeline. Bueno, te manda saludos Víctor Gabriel Medina Félix. Y no sé si Juan Manuel, si andas por ahí, hayas visto alguna pregunta o... Sí, estamos por acá. También no he recopilado alguna más. Bueno, una. En lo que se anima la gente que está escuchando a preguntar, yo quisiera preguntarte: ¿qué trucos usas para lidiar con el infinito en cuanto a la dimensión se refiere? Porque es sutil. Y es algo que cuesta mucho trabajo. De hecho, pues la dimensión infinita está de manera natural muy presente desde los primeros semestres o incluso desde antes. Por ejemplo, si uno busca en Wikipedia la definición de las funciones trascendentes, por ejemplo, el seno o la exponencial, y te la dan a través de una serie de potencias, pues de manera implícita está la dimensión infinita ahí.
Y entonces es curioso porque luego pues como o sea, es renuencia tal vez a ir hacia la dimensión infinita de mucha gente, pero no se da cuenta que de manera natural la dimensión infinita está con nosotros desde siempre. Entonces, después de este rollo que intentó ser introductorio, para que tú nos digas cómo le haces, cuáles son tus trucos para convivir con la dimensión infinita. Bueno, trucos como tal me parece que no tengo, pero realmente creo que es como, no sé, a mí creo que fue dejar de tenerle miedo, porque a veces cuando a uno le mencionan espacios de dimensión infinita, ya uno se asusta y dice como que no, no, gracias. Entonces, como empezar a estudiarlos y ver que sí son complicados, pero hay cosas peores, entonces, no sé, creo que por ahí. Ok, muchas gracias. Y estamos viendo si alguien se animó. ¿Tuviste alguna, Juan? Sí, no, me parece que no. Ok. Bueno, yo de hecho quería también preguntar algo en dado caso. Por ahí se utilizó este teorema, ¿no?, de Tycho, ¿no?, para demostrar este resultado de este teorema de Alaglu. Y bueno, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Yo sé que el teorema de Tíkonov es equivalente al axioma de elección. Es decir, este teorema usa fuertemente al axioma de elección, ¿no? Y Exacto. bueno, son ahí equivalentes. La pregunta es esa entonces. ¿Este teorema de Alaglu también es dependiente del teorema del axioma de elección? ¿O se podría hacer alguna otra cosa? Sin axioma de elección, ¿no? Realmente sí usa bastante bueno, ya que está basado en el teorema de Tíkonov, usa el axioma de elección. Y realmente sí se podría hacer una prueba, pero como es más que todo utilizando el análisis, es como bastante complicado tratar de esquivar este axioma en el análisis funcional. Pero me parece que hay otra forma de mostrarlo, sin hacer uso del teorema. Que ya veo. Y es que también lo recuerdo porque este teorema de Tíkonov, igual, y un poquito de manera independiente del axioma de elección, fue que bueno, no es, ¿no? O sea, sino que son equivalentes, pero sí hay una manera de hacerlo independiente del axioma de elección, que es en la topología sin puntos, y me estaba acordando porque yo recuerdo que eso fue el tema de. Igual de la tesis con la cual se tituló un amigo, igual de la carrera, y ahí sí demostraba, ¿no?, que en topología sin puntos sí se puede dar una demostración del teorema de Tíkonov que no usa el axioma de elección como tal. Y no sé si esto también, si haya un teorema de Alaglu en topología sin puntos, bueno, supongo que ya también sería objeto de otra tesis, tal vez, Sí, o así. No, pues realmente igual. está bastante interesante eso. Creo que sí, da espacio a ver si realmente, como decía, otra tesis. Sí, porque sí, el resultado también es muy, pues es fuerte, es muy importante y también muy bien presentado. Muy bien presentado y gracias ahí. Gracias. Hay aquí una pregunta de referencias o bibliografía que quisieras recomendar. Bueno, sí, para al menos para esta parte de espacios vectoriales topológicos, el libro de Functional Analysis de Rudin, creo que realmente es bastante bueno. Una vez ya uno logra como entender cómo piensa Rudin. O si no, para ir iniciando el análisis funcional, ese de Crazy que es bastante bueno.
Estamos revisando, Madeline. Okay. Okay, pues parece. Parece que no, ¿verdad? Parece que no. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, a ver qué nos dice Madeline. ¿Qué harías tú si pudieras, si tu misión fuera hablar con estudiantes de la dimensión infinita? ¿Qué harías tú para intentar hacerlo a la edad más temprana posible? A ver, quiero ver si entendí la pregunta. ¿Qué haría para hablar con estudiantes de dimensión infinita, pero hablarlo a la edad más temprana posible? ¿Es así? Sí. Pues no sé, creo que hablarlo a cualquier edad, no sé, porque si vive en la, yo imagino que si vive en la dimensión infinita, ellos. Tu vida es infinita, no sé. Bueno, yo lo digo porque al menos en la facultad de aquí en México, pues la dimensión infinita, muchos cursos de álgebra lineal incluso, pues siempre son sobre dimensión finita. Y a veces, pues en las materias de los últimos semestres, posiblemente si las llevas, pues sí ya es inevitable, pues ahí lidiar con la dimensión infinita, pero. La Ah, pregunta, ya entendí la pregunta, sí, o creo. sea, como si habría manera y qué harías para no esperar tanto, porque, o sea, como que la dimensión infinita está, muy cerca de nosotros y luego esperamos demasiado tiempo para que nos la presenten. Esa es como Ah, okay. la... Perdón, sí, entendí mal la pregunta. Creo que la llevé a otro punto. No te preocupes, Bueno. a lo mejor la hice mal, pero si ya me entendiste, ¿qué se te ocurriría? No, pues nada, que quizás, por ejemplo, cuando veamos resultados que tengan esa hipótesis que dicen dimensión finita, quizás quienes inicie ahí la curiosidad de qué pasa en la dimensión infinita, y quizás googlear y ver si encontramos algo, sino preguntarle a un profesor, mire, ¿qué pasa en la dimensión finita? ¿Hay algún libro que habla de eso? Porque, bueno, la curiosidad creo que es de las mayores como aptitudes, se podría decir, para alguien que está estudiando matemáticas, de preguntarle qué pasaría si esto fuera dimensión infinita. Entonces, desde ahí, desde esos resultados pequeñitos en los primeros años, pues empezar a investigar por nuestra propia cuenta y siempre pues auxiliarnos de los docentes, en caso fuera posible. Ok, pues muchas gracias, Madeline. Digo, hago esta insistencia porque a veces siento que con respecto a la dimensión infinita estamos en un papel análogo al papel en el que estábamos con la geometría euclidiana respecto de la no euclidiana. Es decir, la geometría euclidiana es como una aguja en un pajar de todo lo que puede haber. Y siento que estar en dimensión finita, pues es así como una aguja en un pajar de todo lo grande que hay. Y bueno, por eso he insistido. Yo, en lo personal, he tratado de explorar la dimensión infinita, pero se me hace difícil. Y bueno, pues cada vez que puedo, pues pregunto. Yo no soy así muy especialista tampoco, que digamos, en la dimensión infinita o en el análisis funcional, pero sí, pues intento ahí, preguntar. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias. No sé, Juan, si hayas visto algo más. Por cierto, Madeline ahorita está pasando una especie de vendedor que me decías que por tu casa pasaban vendedores allá en El Salvador. Aquí están pasando a comprar colchones y fierro viejo. O sea que aquí también pasa, ¿eh? Okay. Entonces. Está pasando a vender el agua. Problemas de tercer mundo. Bueno. Sí.
Te manda saludos Iker Porto. Okay, gracias. Y ya te habíamos dicho que también Víctor Gabriel Medina Félix te manda saludos. Y bueno, a la gente que está oyendo, pues va a la última oportunidad. Si tienen alguna pregunta sobre todo este tema que nos ha expuesto Madeline, pues escríbanla sin pena, porque pues ya estamos llegando al final de la charla. Le agradecemos y esperamos ahí unos segundos a ver si hay alguna pregunta o comentario, saludo, etcétera. Hasta El Salvador. Si yo ya no logro captar alguno más, me parece igual que ya más o menos ya son todos también los saludos y esto. Ok, bueno, pues entonces le damos las gracias a Madeline y ya, ahora sí en el video aparece bien Madeline. Ahí tuvimos un detallito, pero ya quedó. Y bueno, pues te damos las gracias, que gracias a esta tecnología nos andas platicando desde El Salvador. Y bueno, pues está bien esta interacción porque también ha habido algunos compañeros que han hecho intercambio de México hacia allá y bueno, pues esperemos que siga esta colaboración. Está muy, muy bien. También le damos las gracias a Julio César, que fue también quien hizo posible esta colaboración. Y bueno, entonces, ¿quisieras decir algunas palabras finales, Madeline? Bueno, sí, de nuevo agradecer pues la oportunidad y pues que gracias por lo que hay, pues bueno, cualquier cosa ahí estamos. Ok, bueno, Juan Manuel, ¿alguna palabra final? Pues igual agradecer mucho pues a nombre del coloquio esta participación, el que te hayas animado a participar, ojalá sea más veces y gracias por la charla y por el tema también. Y un saludo igual hasta allá, hasta El Salvador también. Gracias. Ok, bueno, pues entonces nos vemos a las 5:30 en 15 minutos y agradecemos de nuevo a Madeline. Estamos ahí en contacto, Madeline, y suerte en lo que sigue y hasta la próxima. Gracias, adiós.